Me cago en mi putísima madre. ¿De Hola, muy Nostradamus? buenas a todos mis queridísimos loles. Me había Ah, olvidado darle vale. al botón de grabar. En serio. En Media serio. hora de juego para nada. Pero escúchame, En haberte esperado serio. ya, haberte esperado ya al otro, a la otra partida, No, cabrón. no, no, que la gente tiene que saber lo que yo siento. La gente tiene que saber lo que sufro yo. ¿De qué Para manera? vosotros, jugadores. No me robes la frase. Sí, es verdad, EA, no te la hemos robado tampoco, no te preocupes. Es de EA eso, ¿no? Sí. Claro. Qué puto susto, macho. ¿Somos aquí, macho? Espera un momento, ponte en esa esquina, un momento. Sí, ponte ahí un momento. Me cago en tu puta madre. No, tío, quédate ahí a ver qué pasa. Es que nunca lo he probado. Ponte ahí. Luis, ponte ahí, pruébalo. Que no va a pasar nada, coño. Siga para adelante. Sí, pero te quedas pillado, ¿eh? Te quedas pillado. Lo digo porque, por ejemplo, si lo pones en una puerta, ya no pueden atravesar la puerta. ¿Qué dices? Hombre, pero No, por aquí sí. sí, ¡Hala! por aquí. ¡Hala! Mira que lo sabía. Una pregunta. ¿Qué? ¿Dónde está mi mina? Que cuando abres la puerta se va. La mina No está me aquí. jodas. Sí. Han arreglado eso? No me jodas. No, tío. Esta, no, esta es la que ya habías puesto ya. Sí, funciona, no me jodas. Ah, mira, ya está, solucionado. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. ¡Luis, por favor! Pero escúchame. Imagino, Ay, Dios. yo imagino a 4 o 5 francos mirándolo desde lejos diciendo, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones hay Estos allá? ¿Qué estos gilipollas. están diciendo? ¿Qué están haciendo? Cuatro ¿Qué? pelotones, ¿eh? Shh, Fuera ruido, coña. ruido, ruido. ¿Sabéis dónde diría yo de ir ahora luego? ¿Dónde? A ver dónde. Ahí. Sí, qué gran idea. Pero pones una de tus cuerdas. ¡Hostia! ¿Por qué puedo poner la cuerda? ¡Ay, Antonio! ¡Que no me acordaba! A ver cuánto tarda en poner la cuerda. Ahí haciendo cálculos maestros. Y ahora la pones justo aquí abajo, en Ay. picado. Oh, fuck. Bueno, va, espera un momento. En todo, quiero Vamos poner la cuerda. que no, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Hay que acercarse un poquito más. Que no revienta la puerta, ¿sabes? Bueno, Vaya chicos, loft que nos hemos hecho. hay ¿La puedo poner o que no? Ponla, ponla, aún no, aún no la. Aún no, ¿vale? Ya ¿Aún está. no? ¿Tú crees? No, sí. Hostia. Ahora esperamos a A que que se vengan, ¿no? haga. Solo un poco, a ver qué Una tal. técnica maestra. Yo estoy en el techo. A ver si me mata un franco allá. Chicos, la cuerda está dentro de. Está dentro de dónde. Yo estoy aquí agachado como una perra. José, ¿Sí? ¿has puesto tú allí un bidón de esos explosivos? ¿Dónde? Allí Este. abajo. Ah, ¿Este no. dices? Ese es mío, ese es mío, ese es mío. Ah, Se vale. mierdan. Si me caigo. A ver dónde está. ¡Hala! Vale, va. Vamos a utilizar Venga. tu preciosa cuerda. Oh, fuck. ¡No! De milagro, José. ¡Salta! ¡Tienes que saltar! No sé si he visto, y hostia. Ahora, ¿sabes? Yo no sub. Yo, si digo la verdad, yo no iría, subiría por ahí, ¿eh? A ver, a lo mejor sí que es buena idea, llevamos a lo bestia. Se va, ¿cómo? Venga. ¿Qué cojones? Va, a la de tres. Una, dos, uno ya, a la tres. Una, dos. Hostia. Intentemos, nos reguardamos aquí, nos reguardamos aquí. Que no llega, que eso se cierra, tío. Es la tierra, ¿no? Me cago en tu puta madre, Luis. Mira, aquí nos queda. Aquí creo que si estamos en esta ¿Qué esquinita de aquí, dice? estamos a salvo. Si no. Hostia. Pero va, Hostia, un me ha puesto segundo. todo el culo encima, Josema. Aquí no puede pasar ya nadie. Esa sí, esa sí que no puede pasar nadie. Ahora. Ya está, solucionado. Y ahora me quedo yo así. Yo aquí me quedo. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Madre mía, escúchame, Mientras no haya una cristalera, la que se nos eso te iba a decir, respetaba. no podemos, no seremos los más cerdos del Apex. Ay. Ay. ¿Qué va a decir? Yo está. Tengo que ¿Dónde? subir un ¿Y qué poco hace la la puerta cámara. ahí? Tres pelotones.
Si no había aquí una puerta, ¿no? ¿Por qué me da que me van a quedar dos pelotones? Van a aparecer aquí y me van a matar. Estoy buscándolos a ver si los encuentro. Chicos, si tenemos gente. Hostia. Yo toco la... si es que soy lo más gilipollas que existe. ¿Para qué toco la. Nada, que toca la cámara y ahora la cámara está en Cuenca? No toques. No toques las cosas de tocar. Shhh, que vienen los gnomos. Hostia, toma. Tengo una defensa, me acabo de crear una. ¡Ay! Para vosotros, jugadores. Sí. Me acabo de crear aquí una fortificación natural. Natural no. Ah, no, pues esta sin usar, coño. A ver. Minero, ¿por qué los palillos? Porque me salen los huevos. ¿Quién dice los palillos? Pues si acaso alguien se lo pregunta. Yo siempre me anticipo a la gente. Por eso nadie comenta. Porque lo que la gente puede llegar a comentar, yo ya lo he explicado, José. Claro, claro. Pues eso, una técnica, ¿eh? Para ¿veis? Es que nuestro canal es lo mejor que hay. Ahora es cuando de repente hace pum, 3.892 personas están viendo tu directo y en plan, vaya. Imagina. Y cero comentando. Estaría guapo, cero comentando. Yo explicándolo todo, ¿ves? No hace falta. Si yo fuera profesor, sería maravilloso. Lo mejor sería profesor de biología. Oye, os voy a explicar la reproducción humana. Papá, pon una semillita en mamá. ¿Qué coño? Le pago una puta a alguno y dale, enséñales. Luego me dicen que mis técnicas no son éticamente correctas. Perdona, encima estoy fomentando un trabajo público. No es por nada, estamos fuera del círculo. Un trabajo público. Sí, vamos. Que no estamos fuera del círculo. Aquí en mi esquina estamos bien, en mi esquina estamos bien. Esta esquina es mejor. ¡La esquina de las putas! ¿A que no me da? ¿A que no me da? ¿A que no me da? Como te den, me descojono. Ya verás, espera. Te da. Bueno, pues no pasa nada. Hostia. Escucho aquí más tiros que en el barrio Yonki. ¿Dónde están, José? Les he disparado. Sí, pero señálamelos. Allí. Están allí. ¿Dónde? Allí. Si hay una risa, no vamos a echar para matarlos. ¿Qué? ¿Pero están los dos pelotones o solo están los dos? Chicos, vamos al edificio este. Podemos aprovechar. Sí, ¿no? Ahora que no hay nadie mirándonos. Claro, claro. Dentro, chicos. ¿Dónde? ¡Cabo en Dios, qué buenos somos! Ahí hay otro, subiendo. ¿Dónde? Subiendo la esta. ¿Cómo se cambiaba? Oh, fuck. Están viniendo. ¿Por dónde? No lo sé. El portal para las balas. No me jodas. ¿Qué portal? ¿Qué dices? El portal ese. ¿No ves el portal? Sí. No veo una mierda. Yeah. Acho, este. Estoy viendo una puta mierda. Esos dos portales paran balas. ¿Te imaginas? Das una y sale por el otro lado y mata al que está enfrente. Están disparando desde allí, ¿eh? Desde abajo. Si estamos aquí, sí, se apuntando. ¡Hostia! Está en el portal. Que mi ulti no tiene tanta larga. Sí, lo que pasa es que no tengo nada de largo en casa. Yo sí, pero... ¿Cómo se cambiaba el modo de disparo de las armas? No me acuerdo si era la de o la C. Ahora, a ver, tenemos... nosotros tenemos para posicionarnos mejor y ellos están allí todo fuera. Oh, venid. Bueno, a ver, no tenemos buena posición realmente, No. Vente. A ese edificio no, vamos al que está fortificado, a ese. Sí. ¡Corred, cabrones! Estamos abajo, Quiero decir, que nos enganchan bien enganchados. Que no te preocupes. Ya verás. ¿Por qué está yendo por ahí? Y por ahí, cala. ¡Oh, que me quedo abajo! Madre mía, no sé yo aquí. ¿Por qué estoy saltando si tengo el gancho? Es que soy gilipollas. Mira, como ganemos esta. Porque mueren por la tormenta y tenemos los tres, cero cada uno. Cero kills cada uno. Va a ser muy penoso. Entonces, sí, ya ves.
Y además está sin explorar, ¿sabes? ¿Tienen que venir por ahí o por aquí? Así que voy a ponerme a... Ponte a minar. Luis. ¿Qué? Espérate, tengo... me pongo yo arriba. Por un momento. ¿Está allí? Voy. ¡Putas! ¿Dónde están? Voy. Van a venir por ahí. Le acabo de quitar 18 a 1. No sé por dónde coño van a venir. Pueden venir por el otro lado, ¿eh? Pueden por allí. Sí. Okay, hay que tener cuidado. Me parece que se ha movido uno por ahí. Voy a mirar más el lugar para que esto sea este protegido, super protegido. Bueno. Creo que van a venir por el otro lado, ¿eh? Están por ahí. ¿Dónde? Aquí, donde estoy ahora mismo. Los escucho por detrás. Detrás tuya. Mierda. Nah. ¡Ah! ¡Putas! ¿Quién queda con vida? ¿José? ¡No! ¡Oh! Quedaban tres vivos. Sí. Quedaban solo dos. A ese lo he tumbado yo, al del medio. Sí, pero eso. Cago en la puta madre. Ay, qué pena. Luego, la partida. Sí, hombre, la mejor de todas, de hecho, creo. Siempre decimos lo mismo porque las mejores son las que hacemos el guarro. Ya ves. Pues sí. ¿Para qué mentir? ¿Cómo puedo mirar yo? A ver, leyendas. Acróbata veloz. ¿Octane es una mujer? ¿Quién dice? ¿Es el nuevo? ¿O es un tío? Tiene piernas biomecánicas. Sí. Es una cambio. ¿Pero cómo se podían comprar las leyendas, tío? Con la pasta de arriba a la derecha, que es roja. La roja. Vale, sí. Pero ¿cómo...? Le das a... ¿Leyendas? Ajá. Eliges la que tienes y obtener leyenda y te pones lo que vale. 12.000 y 12.000. Y tengo 11.400. Ufa. Pero al siguiente nivel... A la siguiente nivel... Es que ya estoy entre Mirage y Octane. Mirage me gusta porque lo conozco. Octane no. Octane yo me lo pillaría luego cuando pueda. Por los jajas. ¿Sabes? ¿Tú has visto la máquina de rebotar? ¿La máquina de rebotar? No. Pone un trampolín en el suelo, ¿vale? Ah, Octane pone un trampolín en el suelo. Sí, sí. Y metes un salto curioso. Puede estar bien. A la otro palillo para la mierda. No sé por qué enchufo la luz cuando simplemente puedo hacer esto. Fuera. Alfonso, la cerveza. ¿Te imaginas? Llamo a mi madre, la hago venir hasta aquí, le digo mamá. Dice que súbeme la persiana. ¿Te imaginas? Me va a subir. Y de repente lo escucha y... ¡Pah! No se escucha. Es una hostia sin sonido. Esas son maravillosas. Esas son las que tienes que darse en la calle. Para que no te escuche nadie y para que nadie se gire. Las que rompen. Algo que lo sintamos, ¿sabes? Que lo hayamos sentido sin escucharlo. Exacto.
Algo que me levante el tupé al viento. No, aunque hay algunas que ves. Yo he visto alguna que otra madre bofetar a su hijo. En plan, has hecho algo mal y le ha pegado una bofeta. Yo no he escuchado ni la hostia y me he visto la cara del crío girarse y digo, joder, la que le ha pegado. O sea, me parece que con solo las tres yemas de los dedos la ha hecho polvo. Me parece que solo con la uña he hecho por 9000, ¿eh? El niño. ¡Oh! Ay, otra vez para allá. Pero ve más en pico. Bueno, ya lo presenté a la recta, un poquito más recto. Pero si no lo llegamos. Recto, ya no llegamos, ya no llegamos. Ya no llegamos. Vamos aquí, o algo, yo que sé. Y mira, como no lleguemos, no vamos a llegar. Mira, que llegamos atrás. ¡No! ¡No! ¡Abajo, Mayday! ¡Cambio! ¡Por el supermercado! Pero, ¡no! ¿Pero dónde vamos? Aquí. ¿A dónde vas, güey? Que hay un montón de gente. Vaya, joder, yo que quería. Me cago en la puta. Oh, la Batman, que es... Cabrón de José, me la ha quitado. Cabrón, que tienes un gancho. Te tomas más rápido que yo, jaja. ¡Hijo de puta! ¿Qué coño? Me cayó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un caramelo! ¡Mierda, me cayó! No he hecho nunca. Quiero ver el caramelo. Tengo una granada, ya esto está todo esto ya está ganado, ¿eh? Tengo una granada. Me acabo de caer. ¿Por qué eres negro? No sé, no como que haya muerto demasiada gente ahora. Eso es muy cerca, ¿no? Aquí hay gente, ¿eh? Te he escuchado tiritos. Necesito un arma. Toma, Luis, no lo quiero. Pero yo esta mierda, espérate. Si yo no necesito. ¿Tú necesitarás lo que tengas que necesitar? Yo estoy muy ¡aquí arriba! A ver. Yo diría a lo mejor incluso practicar. Sí, ¿verdad? ¿De qué? No sería mala idea. ¡Toma, José! Donde hay caña. Vamos. Gracias. Prefieres ir a puñetazo. No, a puñetazo, prefieres sin brazo. Aquí arriba, allá arriba, hay que ir allá arriba. Es que era Mozambique. La mejor arma del juego. Es una mierda. Buena definición. No sé cómo si intentas jugar con al Sniper Elite con escopeta. Falla algo. Aquí tenéis una de estas. ¿Alguien quiere un franco, un buen franco? ¿Tú quieres ver un buen franco? Yo es que tampoco se ha movido con franco. Toma, para el franco. Esto es importante. Sí, tengo yo ya uno. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aguantando un ratito aquí, al menos, hasta ver qué...? No, yo diría de irnos para allá. ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Dónde? Sí. José tiene sed de sangre, ¿eh? Sí, José va hoy, vamos. Bueno, es que también es cierto que después voy a tener que ir, que tengo un último trabajo, pero... Es igual. Madre mía, llevo 20 minutos de mierda, he perdido media hora de... ¡Oh! Pero de juego, ¿solo has perdido...? ¿Media hora? ¿De juego? No, si se queda un vídeo muy cortito, de directo tengo 47 minutos. Aquí ha caído todo, tío. Oye, que me he comido la pared. Aquí han fumado ya, ¿eh? Igual a cannabis. Aquí huele a porrazo gordo, pero vamos. Aquí huele a la... en toda la cara. Ah, no, estoy ciego, no he hecho nada. Vamos para arriba, sí. Vamos. ¿Las cuerdas son tuyas, majo? ¿Tú quieres ver una buena cuerda? No, ahora que lo pienso, esta no es su guarda. Serpientes en el avión, hay gente. ¡Uah! Ya sé qué película ver ahora luego. Vamos a por las serpientes en el avión. Estaba entre... ahora serpientes en el avión porque me la has nombrado. Pero estoy entre esa o una que es en plan... Fútbol Fu, algo así se llama. ¿Qué te pasa con las películas con... Eso iba a decirte, mírate con Fury. Me he visto con Fury, hace muchísimo tiempo que me he visto con Fury. Aquí no han fumado,
Madre mía, qué gran. Hijos de puta, dejadme, no me habéis. Pero. Ahí tienes un Franco guapo, eh. Un Franco guapo, me cago en tu. Sí, un Franco guapo, no que tú seas guapo, entiéndeme. Me cago en la hostia. Entiéndeme, loco. Encima se cachondea de mí. Vamos por aquí, chicos. Por vale, bueno. Por ahí abajo, no os preocupéis, yo sigo. Ah, yo sé. Yo... Aquí hay gente, ¿eh? ¿O no? Yo estoy escuchando algo. Ahí hay un casco. Pero es que... Ah, no. Mantima. Ah, no, sí. Mochilita. Gas. Mira, pero que puede haber dentro. Vamos. Venga, a. José, espérate, cógete todo el casco azul, que no tienes el módulo azul. Espérate. ¡Venga, vamos para dentro! Esto está looteado, ¿verdad? Ya. Está todo. Esto no está looteado, está looteadísimo. Está parando. Está looteado. Y ahora una Peacekeeper. ¿Hay love loot? ¿Cogemos la cuerda? En el búnker creo que no hay nada. Digo que no han ido al búnker. Hostia, aquí arriba nos han dejado una puta mierda, ¿eh? Chicos, ¿quién quiere esto? José, toma. Okay. ¿Tienes munición de esa eléctrica? No, lo siento. Yo sí. La primera no. La voy. Me cago en la. ¿De energía o? Aquí, de energía de esa. De la que tiene un rayito. Yo la llego eléctrica porque vamos, porque tiene un rayito, que si no, no la llamo nada. Un momento, chavales. Mira, hay tres tipos de jugadores en este tipo de juegos. Los que mueren enseguida. Los que mueren enseguida. Los que ganan. Y luego está los que mueren entre media. Que sirven de cajas de botín para los que ganan. Porque van hasta las trancas de mierda. Y dicen, coño, este llevaba esto. Y se lo van rifando como si fuera el cadáver de una puta. Pero una puta, sí. Demasiado bestia, demasiado. Yépale. Esto fuera. Para nene. Hasta luego, José. Digo, hasta luego, Luis. Vení. Minar este lugar. ¿De que dejo las puertas abiertas? ¿Pero lo voy a minar? Buah, pues entonces poned munición. O sea, en plan de cosas que no queráis. Y lo dejáis de... ¿Cómo se llama? Vosotros lo habéis entendido. Sí. Buah, hostia. Ven, subir aquí arriba. Bueno, ya os he dejado con una mierda. Pero... Ahora cuando baja José con un mecha. No, o sea, ese. Con un mecha, gigante. Aquí, tengo. Solo tengo esto. Bueno, luego tengo un acelerador de definitiva, por si lo quiero tirar. Granada no suelo usar, así que. Va fuera. Lo siento, compañero. Vale, he abierto la puerta de afuera. Fuera, voy a coger el loot. Los juegos se me han acabado, coge tu loot. ¿El qué? Qué bien. That's so tasty, man. Yes. Oh. Oh, mamá. ¡Mamá! ¡Ay, qué miedo da! La zona es minadísima. ¿Minadísima? Pero minadísima. Espera. Venidos aquí, venid. Voy. ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Vale, ya está. Esto. Vale. Ven aquí. Ven, Josema. Ahora. Vamos a morir, vamos a morir como unos cabrones. Que alguien se vaya para el otro lado. ¿Cómo que se vaya para el otro lado? Si una persona que vaya para el otro lado. Acaban de chafar uno por aquí, Vamos allá los dos. Sí, vamos. Cuidado, mucho cuidado.
Está más abierto. Imagina reventar esta puerta de una patada. Hala, corra, mira. ¿Qué? Encima de las puertas por aquí arriba se suele esconder gente, ojo. Sí, por eso le he puesto. Le he puesto esto para cuando. No, ya, si no se da cuenta que está ahí, eso. Debajo de estas escaleras no puede pasar nadie. ¿Cómo pasáis por debajo? Estaría todo guapo. Es imposible, pero guau, anda que no molaría. Bueno, yo voy a quedarme en la entrada aquí abajo, ¿vale? Vale. No, vamos, que vamos a hacer el guarro. Sí. Sí. Vale. Nah, está bien. El palgo soy. El de las minas. Está bien saberlo. Soy un minero, jajaja. Hijos de puta. ¿Qué pasa? ¿Ustedes descojonando de mí? Puede. ¿Luis? ¿Te acuerdas de Luis? Te acuerdas. Cuando lo has dicho me acordaba. ¡Ah, ya! Mira qué pistola más bonita que tengo. Mira, mira, mira. Yo ahí mirándola. Puedo equipar una. Mira, Luis, mira, Luis. Hijo de puta, ahora no lo hace. ¿Qué has hecho, cabrón? Pegarte un puñetazo. Te has flipado. Que soy. Que mido más metros que tú. Mira el cristal, me cago en la hostia. ¡Es que me cago en Dios! ¿Os imagináis que de repente se mete todo el mundo aquí en el búnker? Me decojono. Que no. ¡Eh! ¿Hay alguien? No, aún no ha salido. ¡Ah, sí! ¿Qué? Creo que van a venir por aquí. Vale, vamos. Creo. Pero que alguien se quede ahí arriba, por si acaso. Vale, voy yo. Tengo una mira que me parece que ve a través de las paredes. A través de las paredes. A través de las paredes no creo, pero a través del humo, por ejemplo, el humo este sí. Ah, pues entonces eso, ya lo has entendido. Pisa. Tío, que va a caer una. Ahí al lado, está guapo la cosa, ¿eh? Sí, tanto. Uy. Voy a ponerme yo en esta puerta, ¿vale? Me cago en Dios. Lo gracioso de esto que he puesto arriba es que si cierran la puerta. Mira, José. Si cierra la puerta, se cae. Sí, se cae. Entonces no puede. Entonces, abrirla así. No. José. Me acabo de quedar muy loco. Esto lo han cambiado. hubiera pagado por haber. Por haberle visto la cara. ¿Eh? Sí, la cara de. ¿Qué? ¡Hostia! Como aquella partida de Bang, me cago en la puta. El José lo ha confiado con un montón de cartas y no sé lo que le tiro, que se hace. Se queda todo tieso, todo crítico, en plan de. Hijo puta, me ha ganado. En plan de. Es que se llevó las manos a la cabeza en plan de. No puede ser. No puede ser. Y en plan de. José, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? Es que literalmente me faltaba una sola carta para matarnos a. Mataros a todos. A todos. Y yo ahí. ¡Pop! ¡Ah! ¡Fue la habilidad esa que te cambia las cartas! ¿Puede no, ser? Era la de que podía lanzar todos los. Era la de que tenía. No, te la jodí. Seis, sí. Era la de que tenía 6 cartas o 8. O siempre tengo. Eso tú, eso tú. Máximo. Pero a lo que me refiero, sí. Que la habilidad que con la que te jodí era esa. La que me te cambié las cartas. En plan de. Te veo muy confiado, José. Pásame tus cartas. Ya no me jodas. Por aquí. A ver si esto es verdad. Sí, antes arriba he abierto yo. Oh, fuck, pero... se ha quitado. Eso. Bueno, a lo mejor nos va a tocar. Sí, no, a lo mejor nos va a tocar correr como unos putos desgraciados hacia arriba. No, hacia arriba no, hacia abajo, baja Luis. Déjala esto dominado y ya está, vamos a buscar otro refugio. Tienes razón, va. Espera, antes de moverse. Ahí arriba. No, vamos aquí, que hay una. Que o va allí, a caer. O allí, pero ya. Ahora, pues tira el. Tira tu. Tu magia. Mierda, así acércate. Sí, ¿no? Aquí arriba, chicos. Porque no puedo. Bye bye. A ver, que ha caído. Hostia. Ya hostia, la escopeta no más, tío. No soy digno. ¿Esto qué es?
Esto es una vieja escopeta que me da una hostia muy curiosa. Vamos para arriba. De eso sí, no, no tiene balas finitas. No puedes recargarla. A ver, puedes recargarla, pero tiene un máximo de balas. Vamos por aquí, ¿no? O por allí. Donde digáis. Espera. O sea, hay que... No sé. ¿Quién se ha llevado a mí? Vamos por allí. No, vamos por aquí, vamos por donde estábamos. ¿Dónde estaba yendo? Claro, si vamos un poquito resguardados del frío. Sí, además, bueno, esa no era la idea principal, pero la idea principal era esta. ¿Qué vas a poner guarradas de esas? O sea, que esto mete unos pepinazos que da upa, ¿no? Son curiosos, ¿vale? Son muy curiosos. Es el segundo arma del juego que puede one-shotear. Yo me escondo aquí como una guarra. ¿Dónde están? Va a caer un este por aquí. Sí, sí, va. Yo voy a estar en modo sigilo, pero. Ahora. Hola, José. ¿Cómo estamos? A ver, vente, Luis. Voy. Ven aquí, Luis, corre, ven. No, pero aquí, la idea es aquí y agachaos. Agachaos, vení aquí. Agachadito me quedé. Aquí, os quedamos agachados, ¿eh? No me voy ni un centímetro. Como venga el tío ese que ve las huellas, se va a cagar la perra. Sí, son 30 segundos. Madre mía, José, te estoy viendo toda la mercadería, ¿eh? Joder. Aguantamos un poco, aguantamos un minuto aquí dentro. No os mováis, chicos, no os mováis. Quedan dos protones, o sea. Nosotros y otro. Ya ves. Vamos a dejar esto loco, que nos estén buscando. El problema, ¿sabes cuál es? ¿Qué? ¿Cómo nos encuentran? Que solamente tenemos. Pues, el único camino que tenemos es este. Bueno, hijo de puta, me estáis empujando. ¿Qué va? Las hitbox de vuestros personajes, pues como no son gordos, hijos de puta. ¿Os imagináis que acabo dentro de las rocas y no los encuentras nunca? Nos morimos. Ya ves. Sería muy penoso. Tía, estoy viendo los ojos por detrás, José, espérate. Captura. Che. Coño. Espera, voy a. Estoy viendo la dentadura. Tía. ¿Qué haces? Nada, hacer que vengan. Claro. Dejar esto locos. Ya. ¿Sabes lo que me descojonaría de verdad? ¿Qué? Que de repente nos empieza a hacer una lluvia de granadas. Hacia nosotros. Sí. No sé por qué. Estoy así todo el rato, en plan. Tengo un portal. Lo planto aquí. O sea, el portal de mi ulti vosotros lo podéis coger. Vaya mierda, la fallera calavera. Lo planto aquí, salgo corriendo para allá y cogéis el portal y ya está. Hijo de puta, vaya... Qué frase más explícita. Se vais a morir como esperma en un condón. Acabo de ver un chocho, creo. ¿Cómo? Que ¿cómo? Sigue. Luis, mira para allá. Automáticamente. Ponte delante. ¿Qué es eso? A ver, quito, no te muevas. Le estoy viendo... La lengua... ¡Ay, qué ajo, por favor! ¿Lo estáis viendo? En el canal de Twitch. Bueno, yo voy a verte los circuitos. Espera, wow. O sea, los circuitos. A vamos a movernos ya. A ver que sí. Ay, Dios. Es que tengo muy mal. ¡Corrid, cabrones, corrid! Llegamos. El problema va a ser cuando el problema va a ser llegar. Ahí al aire libre, todo, y... Habla... ¡Oh, hostia! Habrá que construir. ¡Hijos de puta! ¡La primera en la boca! ¡Cuidado! ¡Corre hacia adentro! ¡Olvidad del robot, que ya estoy muerto! Bueno, la estrategia era buena. La ejecución, no tanto. Os doy un 8 ni. Un 8 de interés. Un 3. Un 3. Un 3 maestría. ¡Ah, que José sigue vivo, hijo de puta! Ahora, pues han ganado. Cago en Cristo. Fin de la partida.
Sí, porque hemos sido los últimos en morir. Ha sido como la anterior partida, ¿eh? Sí. I'm very slep. Eso de que quedemos segundo está muy bien. Ahora la historia es... Hemos hecho... Número 12-20. Oye, escúchame. Somos los segundos, los segundos mejores de la partida, que lo sepáis. Hemos hecho... Habéis hecho 0 de daño. Bueno, lo hemos intentado. La intención es lo que cuenta. Eso decía mi profesor. Ay, bueno. Bueno, gente. Yo voy a cortar ya. Yo también. Sí. Voy a ir a duchar. Ay, bien. Dios. Pronto subiremos Gameplays de PlayStation. Saludos. De PlayStation. Okay. De PlayStation. De PlayStation. De la Polystation. Vais a subir vídeos de la Polystation. Chao. Vale.